Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Zanagasta Noticias. Estamos en vivo, sí, por supuesto. En este día, viernes 18 de noviembre, 31 grados la temperatura actual. Se está haciendo notar el calorcito en este prácticamente, digamos, un mes y días, ¿no? Previo a una nueva estación del año como es el verano. Un verano que se viene con todo, ¿no? Por estas temperaturas. Así que bueno. También saludando, como de costumbre, al departamento Castro Barros a través de la señal de Canal 6 de Anillaco, ¿no? Una linda jornada. Usted sabe que estuvo en estas últimas horas, estuve y estuvimos, tengo que decir en plural, en este caso, en el día de ayer, ¿no? Por ser el día de la militancia, el día del militante peronista. También trabajando, más allá de que fui invitado a una reunión desde nuestra sede partidaria, donde en algún momento acá en el programa vamos a poner imágenes y también obviamente vamos a escuchar la palabra de, en este caso, del intendente, ¿no? Quien estuvo acompañándonos junto a la viceintendente y los concejales, le digo, en el día de anoche acá en la sede partidaria sobre la calle principal, la Carlos María Álvarez, ¿no? Pero en el día de hoy, en este día 18, me he despertado con una linda noticia de saber que una vez más la escuela número 11, provincia de Tucumán, que es nuestra escuela primaria, a nivel primario, ha tenido la exitosa participación de alumnos del tercer grado A del turno mañana, que tiene a cargo la señora Marcela Romero, le digo, en una feria de ciencia, ¿no? Y que han sido muchísimos, por supuesto, los grados, la cantidad de alumnos y docentes que han participado de la misma, y nosotros hemos pasado a una nueva instancia, es decir, ya a lo que sería a nivel nacional. Comenzamos a nivel provincial, bueno, departamental, primero provincial, hoy nacional. Así que mire, notas imperdibles. Vamos a comenzar con la señora Marce, escuchándola, pero después van a hablar los alumnos. Dos de los alumnos destacados. Yo he anotado por acá Ana Lucía y Valentino, ¿no? Y después, bueno, después otras cosas más que se va a ir entrando, obviamente, en el transcurso de este Zanagasta es noticia. Cuando estemos con la nota de la señora Marce, vamos poniéndola al aire. Saludo a toda la comunidad de Zanagasta y le queremos contar esta feliz noticia porque el viernes pasado estuvimos participando en la Feria de Ciencia de la Instancia Provincial. Estuvo ahí participando la Escuela 11 con nuestro proyecto que se llama Tejiendo Historias, el arte del telar en la técnica ancestral de los pueblos originarios, ¿no? Y los viaguitas que habitaron acá. Este proyecto ha sido destacado y pasa a la instancia nacional. Nosotros participamos con muchos proyectos de todo el interior, de toda la capital. Fueron más de 200 proyectos. Nosotros en el stand, para que se dé una idea, teníamos el número 113. Y bueno, quedamos dentro de los 40 proyectos destacados. Y la modalidad nuestra es interculturalidad bilingüe. Señor, ¿han sido todos los alumnos del turno mañana o han sido algunos? Bueno, participa, el proyecto está realizado por todos los alumnos. Nosotros lo comenzamos allá por el mes de mayo, pero solamente participan dos alumnos expositores, ¿sí? Que estuvo a cargo de Ana Lucía, esta exposición, y Valentino Díaz. Bueno, no sé si tiene algo más para comentar en respecto a todo esto tan lindo que estamos escuchando. No, nosotros queremos agradecer, Jorge, a la familia, porque la familia está presente y facilita mucho el trabajo nuestro, el trabajo docente, porque uno requiere de materiales, requiere de algunas cuestiones que es importante la participación de la familia. Agradecer a toda la comunidad porque han participado todos en una encuesta que hicimos nosotros porque necesitábamos buscar información acerca de que si realmente se está usando el telar en las casas, si conocen esta técnica ancestral, también al profe Ramiro que nos vino a dar talleres, celebraron la Pachamama acá en la escuela, nos enseñó algunas palabras quichua, así que estamos muy contentos y un agradecimiento a todos.
Bueno, ahí estaba, ¿no? La señora Marce, a quien escuchábamos, por supuesto, comentar de esta linda experiencia con estos alumnos del tercer grado en esta feria de ciencia, con tantos participantes, ¿cierto? Como lo comenté, y bueno, que estemos en las instancias finales, más que importante, ¿no? Y yo por ahí le pedí hablar con dos de esos alumnos, como le comentaba hace unos minutos, reitero, con Valentino y también con Ana Lucía, que ellos me comenzaron a comentar, ¿no?, de esta experiencia y de todo lo que ellos en ese momento habían presentado en la feria, inclusive hasta unas palabras en quichua o quechua, que es lo mismo en realidad, les digo. Así que los vamos a escuchar a los chicos, los vamos a escuchar a los alumnos, reitero, a Ana Lucía y también a Valentino en esta nota. El tercer grado A del turno mañana. Y el turno mañana, qué lindo, ¿no? Sé que estuvieron con la seño participando en la ciudad capital de La Rioja, ¿no? Sí. A ver, ¿qué me pueden decir respecto a esta participación? Que nos gustó mucho, también nos gustó mucho. ¿Y sobre qué han hablado ustedes allá? Los pueblos originarios. ¿Y quiénes eran esos pueblos originarios? Eran los de antes. Uh-huh. Los que vivieron antes de esta época. Claro, estaban hace muchos años, a lo que nosotros le, bueno, sí, por ahí los mal llamamos indios, ¿no? Eran aborígenes ellos, sí. No. ¿Qué? Los pueblos originarios eran... Sí, coménteme, a ver. Eran personas, ¿cómo decía su nombre? Que habitaban acá, vivían acá, ¿no? Sí, vivían acá, habitaban... Los que vivían acá son los diaguitas. Los diaguitas, ¿no? Además, también habitaban en Huaco. En la zona de Huaco, claro, que todo esto es Sanagasta, ¿no? También hay como unos 35 por toda la Argentina. Ah. Y una vez, cuando fui a Huaco con mi mamá, nos encontramos un mortero en una piedra grande, ahí donde molían la algarroba y sus otros alimentos. Y también cuando un día fui a escalar yo con mi familia, y en una piedra nos encontramos unos morteros, y eran muchos, y al lado tenían las piedritas y tenían algarroba adentro. Claro, ellos molían machucaban, como es la palabra, machacaban la algarroba y sacaban harina, que después hacían su pan, vamos a decir así, ¿no? ¿Qué queremos lograr con esto? A ver. Queremos lograr que todas las casas sepan de qué entelar, que todas las escuelas tengan estos talleres, queremos ir a los jardines, así le enseñemos. Aparte, cuando estuvimos tejiendo los telares, vinieron chiquitos de otros grados queriendo que les enseñemos tejer. ¡Oh, qué lindo! ¿Y ustedes se animan a enseñarles así, por lo que han estudiado? Sí, porque es fácil, porque también hicimos una técnica que es uno por arriba y otro por abajo, y la técnica se llama técnica ancestral. ¿Y qué se siente tejer, ¿verdad? Tejer nos da más habilidad en las manos, nos da más concentración, podemos hacer nuestro propio diseño. ¡Oh, qué lindo, ¿no? Bueno, la señora enseñó un pueblo, nombres de pueblos originarios. Por ejemplo, están los Tobas, que Tobas habitaba en Chaco. Había muchos, los Come Chingones, eran otros, ¿no? Los Onas, en el sur de la patria, ¿no? Sí. Bueno, pero los diaguitas eran los nuestros, ¿no? Sí, los diaguitas habitaban aquí. Y los Sanagastas, que también fue un pueblo. Ah, sí, los Sanagastas, que están ahí en cerca de, al lado del Bienvenido, hacen un hueco y ahí le tiran frutas y verduras. Ah. Un agradecimiento a la Pachamama. Pero que es la madre tierra. Cuentan las palabritas del quichua. Ah, ¿saben algo en quichua? También vino el propio Ramiro a enseñar unas palabras en quechua, porque tenemos una compañera de descendiente de pueblo originario que se llama Leda. Y quechua es otro idioma que usaban los diaguitas y los de antes. Bueno, a ver, unas palabritas. Por ejemplo, no enseñé una palabra. Por ejemplo, yaco significa agua. Ucho significa poquito. Micurico, vamos a comer. Cancha significa campo abierto. Tirar de chuchar significa tirar del pelo. Claro. Miski es dulce, les comento yo, ¿no? O por ejemplo, es un chiri chiri, es frío frío, ¿querés, eh?
Qué lindo, ¿no? Bueno, yo lo felicito. No sé si les queda algo. Cerca mía la tengo la seña. Ah, sí. Vamos a contar. Les vamos a contar sobre los que creían. Vieron que estaban los diaguitos, ¿no? Sí. Ellos creían. Ellos tenían otras creencias. Como vieron que nosotros creemos en Jesús, pues ellos creían en el Yastay, en la Pachamama y en San Francisco. La Pachamama, madre tierra, que protege a las víctimas. Ah, no. La Pachamama, me equivoqué, perdón. La Pachamama, ellos la adoraban y la querían porque los diaguitas le tiraban una semilla a la tierra y la Pachamama se la devolvía con una planta o fruto. Y tenemos que seguir enseñándole a estas generaciones, sí, tenemos que cuidar también el lugar. Adelante no las cuidamos mucho, hacemos incendios, tiramos basura. Sí, no, está bien. Este es un consejito que le damos a todos aquellos, a todos, chicos y grandes, ¿no? Sí, sí. Bueno, chicos, los felicito sinceramente. También está el Yastay, protector de los animales, que protege a las vicuñas y a los guanacos. Claro, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, los estos indiecitos, ¿no? Pero sí, en la luna también creían, en el sol. Fueron los que contamos, hay varios más. Sí, sí. Felicitaciones, ¿no? Gracias. A usted y a todos sus compañeritos. Sí. Ahí estaban los niños, ¿no? Los alumnos y estos estudiantes del tercer grado turno mañana de la escuela número 11. Les mandamos un beso y un saludo a todos. Ya vamos a poner imágenes, ya enseguida vamos a poner imágenes de todos los compañeritos de grado, ¿no? Pero les decía de que escuchábamos con mucha atención lo que nos comentaba Ana Lucía y también Valentino respecto a este importante trabajo, ¿no? ¿Y quiénes habían habitado acá el valle y esas palabras que el profe Ramiro les había enseñado en quichua, ¿no? Así que la verdad que he notado ese nivel, ese muy buen nivel que tienen nuestros alumnos. Una vez más, ha sido, digamos, noticia en nuestra escuela número 11, provincia de Tucumán, por quien también sentimos un gran afecto, un gran cariño. Sabemos que todos, de una manera u otra, hace muchísimos años, hemos sido también alumnos de dicha escuela, no en el lugar que está hoy, en el 10 de mayo, obviamente, sino acá en la zona céntrica, le digo, y que después, con el paso del tiempo, con las gestiones políticas, pues, hemos obtenido el ciclo básico, después, bueno, el colegio secundario, como está la actualidad, y otros niveles ya con profesorado, ¿no? Pero hablo de la escuela número 11, así que una felicitación a su directivo, a su director, en nombre de ella, a todas las maestras, maestros, a los alumnos. Hoy nos toca hablar de ellos, de los alumnos del tercer grado. Jorgito, vamos a ir mostrando, porque de esto que nos comentaba Valentino casualmente y Ana Lucía, ¿no? De cómo se vive en el grado, ¿no? Cómo se los cómo se los hace conocer y defender lo nuestro, porque en definitiva hablar de los pueblos aborígenes, hablar de la Pachamama, hablar de todo esto que hay que devolverle a la tierra, por así decirlo, es hablar de nuestras costumbres, de nuestros orígenes, ¿no? Porque todo esto hace, obviamente, más allá de la cultura, hacia lo ancestral, que si bien es cierto, es tiempo pasado, pero que también tiene un presente, ¿no? Y estos alumnos, estos chiquitos, les digo, en otro momento también me comentaban del, más allá de la feria de ciencia, de hablar, como les decía, de los pueblos originarios, de los diaguitas, bueno, de todos aquellos que han habitado el territorio argentino, y particularmente riojano, me comentaban ella, mientras vemos a esta nenita, como teje, voy a decir así, ¿no? Todo aquello rústico y precario, porque no en aquellos años, pero que se lo hacía también, que lo siguen haciendo, les comento. Yo alguna vez, como muchos de ustedes seguramente hemos tenido la oportunidad de ir a la provincia de Salta, ¿no? Igual Chaco, sin ir más lejos, ¿no? Donde, yo recuerdo que una vuelta de la municipalidad, en la intendencia de Juan Alberto Flores, ¿no? Nos llevaron al Chaco, a la zona de Tartagal, Vespucio, Moscón, y toda esa parte, a la familia del señor Lalo Córdoba, y hemos podido ver y hablar con algunos, le digo, en este caso, indígena o aborígenes, insisto, un mal llamado indio, indio jamás, hubo un indio desde el estrecho de Bering en Alaska hasta la isla Malvina, nunca, ¿no? Y así que está bien, ¿no?, que los chicos, que la temática, no sé si a esto, como decía la seño, de lo que sean los tejidos en telar, los rústicos,
Y lo que nunca tendría que dejar pasar de moda, ¿no? Aparte, esto es encontrarnos, reencontrarnos con la historia, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y también, le digo, como estamos en el año del Mundial y estamos próximos al Mundial de Fútbol en Qatar, ¿cierto? Que comienza el próximo domingo, creo que a la hora 13:30, Jorge, 13 o 13:30 de Argentina, le digo, también ellos, como buenos argentinos, se adhieren, digamos, y han hecho a modo de motivo unas camisetas, ¿no? Y las han colocado en una soga, voy a decir así, la señora que les estaba ayudando ahí, ¿no? Todo esto con lo que ellos, lógicamente, identifican con estos colores, bueno, celeste y blanco, como vemos, ¿cierto? Lo que es nuestro símbolo patrio, la bandera, y que son los colores que obviamente lleva nuestra selección argentina. Más allá de que por ahí se ponen una camiseta alternativa, que es toda azul, así, pero bueno, los colores en definitiva son los colores de nuestra bandera, no los celeste y blanco. Un saludo a todos los chicos, he hablado con ellos en el grado, por ahí me puse a hacerle unos saludos, así se imagina, con un poco de picardía a mí, pero la verdad que se han divertido y yo también me divertí bien. A la señora Marcia y a todos de la escuela, muchísimas gracias. Ahora sí, la pausa. Comienzo de espacio publicitario. A tiempo. Continúa abierta la inscripción para mantener los subsidios de energía del Estado. Ingresa a argentina.gov.ar/subsidios o acércate a alguna sucursal Edelar. Tené a mano el número de medidor, el número de NIS, el DNI del titular y el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Edelar. Buena energía. Gobierno de La Rioja. ¿Sabes por qué es importante la presencia de las empresas estatales? En La Rioja, al igual que en otros lugares del mundo, las empresas estatales tienen un impacto económico y social muy importante. Son fundamentales en el desarrollo de las actividades cotidianas. Brindan servicios básicos, como agua potable, transporte, electricidad e internet. Otras, como los bancos públicos, asesoran a las familias, los agricultores y las pequeñas empresas. Cumplen un papel clave en el desarrollo local. Elaboran, producen y distribuyen productos locales, hechos por manos riojanas. Contamos con 36 empresas que representan el sustento económico de miles de riojanos y riojanas. Lo local, lo nuestro, siempre es mucho mejor. Son estatales, son esenciales. Mejor, riojanas. El centro de Sanagasta se sigue vistiendo de fiesta, porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche,
Tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa Sanagasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local, te esperamos en calle Antártida, Argentina, y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. ¿Sabías que la línea gratuita 102 es para los niños, niñas y adolescentes? Sirve para que te comuniques cuando estés viviendo una situación incómoda o que te hace sentir mal. No tengas dudas en comunicarte con nosotros. Podés llamar de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas. Comunicate gratis al 102 y contanos qué te pasa. Estamos para escucharte y acompañarte. Línea 102, Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gobierno de La Rioja. Durante todo este tiempo, aprendimos que lo importante es llevar soluciones, garantizando derechos, asumiendo el desafío de seguir brindando servicios esenciales. Energía, agua, conectividad, son ejes de nuestra gestión. Contamos con 151.000 hogares en toda la provincia con buena energía. Llegamos a 90.000 riojanos y riojanas, brindando agua limpia, segura y sana. Seguimos tejiendo redes de acceso, conectando a más de 70.000 familias riojanas. Estamos presentes, brindando algo más que un servicio. La Rioja que queremos y construimos es siempre mucho mejor. Gobierno de La Rioja. Ya está en marcha la segunda etapa del gasoducto productivo. Esta importante obra garantiza gas natural para uso residencial, industrial y comercial a Patquía, Pichigasta, Nonogasta y Chilecito. 130 kilómetros de cañería que beneficiará a más de 53.000 riojanas y riojanos. Seguimos construyendo obras que permitan potenciar el desarrollo económico, productivo y turístico de la provincia. Obras trascendentales, obras que queremos, obras queridas. Hasta el 13 de noviembre se realizará la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, rubiola, papera y poliomielitis para niños y niñas de entre 13 meses y 4 años de edad. Se aplicarán dosis adicionales obligatorias en hospitales, centro de atención primaria de salud, vacunatorios y en las salas de 3 y 4 años de jardines de infantes de toda la provincia. Las vacunas son gratuitas y no hay que pedir turno. Vacunemos a los niños y niñas para que estén bien protegidos. Vacunar es amar. Tu salud, tu derecho. Ministerio de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. Gobierno de La Rioja. La nueva aplicación para afiliados de APOS les brinda la posibilidad de tener su credencial digital autorizada y la de sus familiares adherentes en su celular. Podrán descargar la aplicación desde Google Play Store en el caso de que tengan Android o desde el App Store si tienen iOS. Una vez descargada la app, deberán ingresar los datos del DNI y número de afiliado para validar su identidad en el sistema. Recibirán automáticamente en su casilla de correo un código de verificación que deberán ingresar en la aplicación. Una vez que finalizó el proceso de validación, ya podrán visualizar la credencial con su nombre y número de DNI. También podrán ver las credenciales de sus familiares en caso de tener adherentes, desplazando la pantalla hacia la izquierda con el dedo. Descargar la credencial y generar el código o token virtual. El código tendrá una duración de 5 minutos para poder visualizarlo. Ante cualquier duda, pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp o escribirnos a nuestro correo electrónico 11 64 36 66 89 o soporte@digidoc.com.ar. APOS, estamos para cuidarte. El
país productivo del campo, de la industria, de los servicios, se vuelve a poner de pie. Y se vuelve a poner de pie del interior productivo hacia Buenos Aires. Y acá tenemos el claro ejemplo de lo que predicamos. No se elige a una empresa para que le produzca si no existe detrás la ciencia, la tecnología, la capacidad de los operarios. Estas son realidades, pero no realidades que nacen espontáneamente. Esto es política industrial. Muchas gracias, gobernador. Tenemos un gran éxito y muy contentos con lo que has hecho en la provincia. Hace muchísimo tiempo que se espera, hace muchos años que se espera que se entreguen nuevas viviendas. La verdad que es muy gratificante ver la sonrisa en cada rostro, tanto de niños como de grandes. Se va a formar un hogar, algo muy soñado y muy esperado por la familia. Argentina, un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería. En el país existen más de 100 empresas de propiedad estatal con un impacto económico y social muy importante. El modelo económico riojano se distingue por la diversidad de servicios y productos con una distribución territorial estratégica de las empresas del Estado. Actualmente son 36 empresas, distribuidas en 18 departamentos. Generan más de 2.500 puestos de trabajo, que representan el 5% del empleo privado de La Rioja. Nuestras empresas cumplen un rol esencial en el desarrollo local y bienestar social. Brindan servicios básicos, como agua potable, electricidad, transporte, internet y gas. Producen, elaboran y distribuyen productos hechos por manos riojanas. Otras ofrecen servicios financieros y asesoran a miles de familias y empresas locales. Su puesta en marcha y funcionamiento impulsa el desarrollo de pequeñas y grandes firmas que actúan como proveedoras, generando más empleo y oportunidades. Un modelo económico que representa el sustento de miles de familias riojanas. Lo local, lo nuestro, es siempre mucho mejor. Mejor Riojanas. Necesitamos las obras de infraestructura necesarias para poder crecer, si no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos energía para nuestras empresas? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos los gasoductos necesarios para que podamos producir? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos rutas, caminos, transportes? Es imposible. Vamos a tomar hoy la decisión de integrar el NOA en Norte Grande. Necesitamos también pelear para trasladar esa capital. Pero también necesitamos decirles que ya estamos cansados del saqueo, que no vamos a admitir una acción más. Necesitamos también que la justicia tenga una mirada federal. Yo quiero decir que el mandato está puesto, que depende de nosotros, que entre todos podamos trabajar para que definitivamente el federalismo no sea un discurso, sino sea una acción. Muchísimas gracias a todos y vamos juntos por este NOA, NEA, grande, más federal, más justo, más solidario, con mucha fuerza y con muchas ganas. Muchísimas gracias a todos. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, San Agasta.
Con una importante inversión de nuestro gobierno provincial, pudimos concretar la entrega de 20 nuevas viviendas para que las familias sanagasteñas disfruten de un techo digno. Estamos transformando la realidad de nuestro pueblo con obras para brindar una mejor calidad de vida. Seguimos trabajando comprometidos. Intendente Federico Esbirali, Viceintendenta Cristina Molina, Diputado Hernán Gurgone. Fin de espacio publicitario. Continuamos en este segundo bloque de Sanagasta Noticia. Antes de irme a la pausa, cuando estábamos viendo lo de la escuela, por ahí me había olvidado, yo con eso iba a cerrar, le decía el primer bloque, quiero agradecerle mucho a Valentino, ¿no? A Chiquito que le hice la nota porque me regaló una golosina, me entregó una golosina de regalo para, seguramente por la nota que le hice, ¿no? Y por esa visita que tuve con el colegio, ¿no? Así que bueno, gracias a Valen. Vamos a ir a las efemérides, que es algo que acostumbramos, le digo en cada uno de mis programas, voy a tener que sacar los anteojos, vamos a poner los anteojos. 32 grados temperatura, Jorgito, ¿no? 32 grados, sí, temperatura en ascenso, bueno, no es para menos, estamos prácticamente a un mes también de lo que es el verano, y bueno, de que haga calor nos parece lógico también, ¿no? Bueno, en esta fecha 18 de noviembre, habla del año 2001, a 21 años, voy a decir así, respecto a religiosidad, nos visitaba acá en Sanagasta la réplica de la imagen de la Virgen de Fátima de Portugal. 18 de noviembre del 2001, nos visitaba Sanagasta la réplica de la imagen de la Virgen de Fátima de Portugal. ¿Sabe que yo me acuerdo bien? Porque estuve cubriendo, obviamente, desde la zona de la Rotonda, donde la hemos recibido, bueno, en caravana, después la hemos acompañado para allá. Y yo recuerdo que esta Virgen, me acuerdo que en la camioneta de don Juan Carlos Chacoma, la llevamos después hasta en la zona de Bienvenido, que es esta Rotonda, que ellos traían una persona que hablaba inglés, ¿no? Y que a su vez tenía un traductor, obviamente, que nos iba comentando esta visita por Sudamérica, particularmente la Argentina y especialmente la Rioja Sanagasta, ¿no? Y de todo esto, estos milagros que la gente le comentaba que había hecho una Virgen, me acuerdo, muy, pero muy bonita, bueno, como es la sala de imágenes de la Virgen de Fátima, que la hemos tenido por algunas horas no más acá en la iglesia de la Merced, ¿no? Bueno, volviendo a las notas, ¿no? Vamos a escuchar a la directora del mercado artesanal, a Fanny Vázquez, hablar no tan solamente a la gente que nos visita, sino también, les digo, en esta oportunidad, de algunos artesanos que por este momento no están exponiendo y que son gentes que han traído dentro de lo que es el arte de la madera, por así llamarlo, les digo, muchas piezas que se han vendido acá en el departamento. Así que bueno, después hemos hablado un poco también del tema de la feria el 10 de mayo, ¿no? Que hay gente que cree que por ahí le compite la feria del 10 al mercado artesanal. Bueno, acá en la nota lo voy a explicar, Fanny, así de esta manera. Sigue viniendo, a pesar del calor, nos visita mañana y tarde, así que sí. Lo que sí, esto también, digamos, da la posibilidad que se cambien los horarios de este lugar también, ¿no? Sí, sí, dado que las chicas del turno tarde estaban entrando a las 3 de la tarde,
tenemos también que considerar que las chicas a veces se vienen caminando y no es saludable que se vengan al rayo del sol, entonces hemos dispuesto que a partir del lunes 21 el horario sea de las 17 horas hasta las 21 horas. Sábados, domingos y feriados vamos a hacer los mismos horarios, excepto el domingo. El domingo queremos hacer 3 turnos, por el hecho que el domingo la familia de Capital nos visita mucho y por ahí vienen a la siesta. Entonces hemos dispuesto a hacer horarios corridos. O sea, los chicos entran a las 9, salen a la 1 entra el otro turno, sale a las 5 entra el otro turno y salen a las 9. Se ha visto así cubiertos los 3 turnos el día domingo con mucha afluencia de turismo. Te queríamos preguntar por alguno de los artesanos, ¿no? Particularmente los que en madera, sabemos que la señora o el señor Corso en su momento, ¿no? Ponía acá también sus ventas. ¿Se siguen vendiendo artesanías en madera así de la familia Corso? Todavía quedan algunas artesanías, algunas maderitas de Celia Corso. Pasa que a partir del momento que el marido falleció, aparentemente la empresa quedó a mano de los hijos. Ellos quedaron en traer cosas y bueno, hace 2 meses que yo le envío el producto de sus ventas, porque ella no puede viajar, la señora, porque ella no tiene vehículos, tendría que venir en combi, y bueno, eso demanda un gasto, son 1.000 pesos lo que tiene que gastar en combi, entonces le hacemos el envío. Ella quedó en enviar más productos que hacen los hijos, bueno, y hasta el momento estamos esperando eso. ¿Se han sumado algunos nuevos artes acá o la misma gente siempre con sus productos? Hace poco se sumó el artesano Omar González con una mesa, con su artesanía en cerámica. Tenemos una mesa completa de él con artesanías en cerámica. Tenemos una artesana nueva que el lunes nos va a traer sus productos, van a hacer unos tapices muy bonitos que ya nos mandó la foto, ya va a venir el lunes. Y sí, se sumaron unos que hacen dulce, y bueno, y así de a poquito se van sumando nuevos productores, lo que hace que crezca la familia del mercado artesanal. Fanny, ¿qué posibilidad hay de sacar o pedir un stand, digamos así, ¿no? Cuando se hacen la feria, particularmente el 10 de mayo, así, y llevar un producción de acá? En realidad, cuando Martita Bevilacqua empezó con el tema de la feria, nos convocó al mercado artesanal para que nosotros le avisemos a nuestros productores, mire, va a haber una feria, ¿quién quiere participar? En realidad, el que expone y vende en el mercado, por ahí nos dice, con tal que se vende en el mercado, no, como que no les, no sé si la palabra sería que no les conviene, o no tienen las ventas en un día, lo que ellos pueden tener un mes en el mercado. Entonces por ahí hacemos todo un movimiento, por ahí hay gente que viene a Capital de traer todos los productos, estamos parados todo el día y se vende un dulce. Porque acarrear, sería la palabra, los cajones con un montón de mercadería, es todo un problema para algunos artesanos. Algunos no tienen problema. Lo hacen, por ejemplo, si son de aquí y tienen vehículo, lo hacen. Hay artesanos que no tienen vehículo, cómo transportar su mercadería al barrio 10 de mayo, después tienen que buscar quién se los retire, quién los lleve a Capital, y es todo un problema. Es por eso que algunos artesanos que exponen y venden en el mercado artesanal no hacen la feria los domingos. Sí nos han comentado a cosas que yo les dije que no es así, que los días que se hacen feria en la plaza del 10 de mayo, ellos ven que se merman mucho las ventas en el mercado. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? En las ferias que se hacen el 10 de mayo o en otro lugar, se hacen 1 o 2 veces al mes. En el mercado artesanal se vende 7 días a la semana. Entonces, igual se vende. Y hay gente que viene el domingo a la feria el 10 de mayo y pasa al mercado. Nos estuvimos en la feria el 10 de mayo, vimos tal cosa, pero queríamos otra cosa. Entonces se llega hasta el mercado. Pienso que no es una amenaza la feria del barrio 10 de mayo, sino una posibilidad de darle a los pequeños emprendedores, productores, la posibilidad de vender ese día en la plaza.
Bueno, ahí estaba, ¿no? La nota que hacíamos con la directora de Mercado Artesanal, con Fanny Vázquez, hablándonos y escuchando, obviamente, de todo esto que nos comentaba, particularmente con respecto a la señora Celia de Corzo. Sabemos que falleció, ¿no? Lamentablemente falleció Ramón, el esposo. Entonces, por el emprendimiento pasó a mano de sus hijos, ya que es un emprendimiento familiar, le digo, y que seguramente estarán exponiendo en otro lado, allá en Capital. Pero qué bueno, quienes alguna vez hemos tenido la suerte, ¿no?, de comprar varios de su artesanía, no sabemos de la calidad, le decía, más allá del material, también el muy buen precio, en la cual han vendido, pero muchas piezas acá desde el mercado. Y después hablar de esta situación, ¿no?, que por ahí a veces dice, no sé si me conviene ir allá a vender o quedarme acá. Después el cambio de horarios, que también es fundamental por consecuencia de la época estival. Le digo, de todas maneras, un mercado que está abierto a su puerta todo el año, voy a decir así, más allá del cambio de horarios, ¿no? Bueno, señores, vamos a hablar de deporte. Usted sabe que en la semana hubo algunos comentarios, que particularmente llegaron a mis oídos, le digo, donde aparentemente hasta ese momento, y algunos lo daban de manera oficial, pero bueno, a mí me gusta siempre calificarlo de manera aparente, le digo, el Club Atlético San Agasta iba a dejar de jugar el campeonato, ¿no? Por eso hemos tratado de hablar, por supuesto, con el interventor del fútbol, con Emiliano Pozzoli, para que nos comente y sabes si, cómo continúa la fecha. Sé que hablo para la radio, pero bueno, esta nota es para San Agasta Noticias. Lo vamos a escuchar. Sí, la verdad que sí, ¿no? Como todos los miércoles nos venimos firmando con los presidentes, los referentes de los clubes, ¿no? En los cuales siempre hacemos balance, pulimos los detalles que están a corregir, ¿no? Fecha tras fecha, ¿no? Lo cual lo hacemos conjuntamente con los presidentes. En este caso fue invitado también la gente del Tribunal de Pena, los cuales accedieron, ¿no? Donde se trata más que todo el tema que venimos ya de la segunda fecha con el tema de Altagracia Centro, ¿no? Atlético San Agasta, en la cual, bueno, ahí la gente del Tribunal de Pena tomó el accionar, ¿no? O sea, nosotros somos parte de la organización, la cual nosotros escuchamos a ambas partes, estamos para intermediar y bueno, invité cordialmente a la gente del Tribunal de Pena, la cual con la gente de Altagracia, con la gente de Centro, después de unos van y vienen, ¿no? Discusiones con buenos términos, ¿no? Con altura, en la cual, bueno, Altagracia sí o sí tiene que pagar una multa, sí o sí tiene que pagar una multa por los desórdenes que hubo en la segunda fecha, ¿no? Y bueno, se llegó a ese acuerdo en donde la gente de Atlético San Agasta, mediante su presidente, ¿no? Por ahí puso paños un poco más frío y bueno, se llegó a eso, ¿no? En donde este domingo tiene que hacer una primera entrega y en la semana la otra, ¿no? Para pagar los 10 mil pesos definitivamente y quede multa, lo que le corresponde al Club Provincial de Altagracia, ¿no? Lo que sí no va a haber quita de puntos, pero sí o sí tiene que haber una multa por el desorden que hubo en la segunda fecha. O sea que Atlético sigue jugando. Te pregunto esto porque había comentarios como que se iban a retirar al campeonato. Sí, obviamente, ¿no? Lo puse en consideración del Tribunal de Pena. He entendido los muchachos de Atlético San Agasta también su justo reclamo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ya no me competí a mí, sino al Tribunal de Pena, que son los que tomaron la decisión. Se llegó a su conclusión. Yo estuve en contacto con su presidente, el máximo responsable de Atlético San Agasta, con Lucas Herrera, con DJ, ¿no? En la cual sí, obviamente hubo malestar, por supuesto, es entendible, pero ellos van a seguir, obviamente, con chance, ¿no? Por eso se ocasionó ese malestar, ¿no? Porque por ahí también la gente de Altagracia decía como que iban a jugar con los puntos, pero no. Al fin y al cabo, también en donde yo me puse firme, que la gente de Altagracia sí tiene que pagar esa multa porque hubo un desorden y bueno, se llegó a una conclusión en la cual van a hacer en dos cuotas, este domingo 5.000 pesos, en la cual aclara que también se le hará entrega de 1.000 pesos a cada club con esa plata, y la segunda la harán el día jueves mediante para la liga y la gente del Tribunal de Pena, ¿no? Bueno, y se viene obviamente, ¿no?, una nueva fecha, ¿no?, en este día domingo, ¿no? Totalmente, aclara que vamos a alargar por pedido del presidente, ¿no? Y me parece correcto, tenemos la inauguración del campeonato de la Copa del Mundo el domingo, ¿no? A las 13 horas, juega Ecuador con Qatar, y bueno, el domingo siempre es familiar, más que empieza el Mundial, se junta la familia, ¿no? Y bueno, hemos decidido por el calor, por las altas temperaturas, más allá de que el domingo dice que la máxima sea de 24, 25 grados, va a estar lindo, pero hemos decidido por este domingo largar a las 17 horas con el primer encuentro de Boca con las Chácaras, segunda hora la gente de Centro con Altagracia, y bueno, cierra el 10 de mayo con las Pampas, ¿no? Thank you.
Bueno, ahí está. Entonces, aclarado el tema, hubo una reunión, por supuesto, del Tribunal de Pena o de Disciplina, que es prácticamente o casi lo mismo. Le digo, el martes, el miércoles fue la reunión, obviamente, con los presidentes de los clubes, bueno, con los invitados, en este caso, tanto de Altagracia, del Atlético, con la gente del tribunal. Lo importante es que se va a seguir jugando, ¿no? Que no va a quedar ningún equipo fuera del campeonato. Aparte, es un campeonato corto, en definitiva. Después que por el tema de la inauguración de este Qatar 2022, esta Copa del Mundo, ¿no? Que también se va a jugar a partir de la hora 17 el primer partido. Así que bueno, un campeonato que está lindo casualmente desde lo matemático, vamos a decir, porque hasta el momento prácticamente todos tienen chance. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar, en este caso, de lo que son nuestras costumbres. Y cuando hablamos de nuestras costumbres, hablamos de lo que es la tradición. La tradición tiene una fecha en el calendario, 10 de noviembre, pero en realidad la tradición es algo que, con la que vivimos día a día. Las costumbres son cosas que, como la palabra dice, valga la redundancia, acostumbramos en el quehacer cotidiano. Por eso quizás no se hizo la fecha 10, el día de la tradición, pero se va a hacer la destreza campero gaucha, que es lo mismo, este día sábado, desde el anfiteatro Valle de las Pampas. Pero esto va a comenzar por la zona de Bienvenido. Lo vamos a escuchar a Fabián Herrera, con él he hablado esta mañana, y él nos comentaba así, de esta manera. Bueno, estamos todos organizando ahora para mañana, ¿no? Día sábado, a partir de las 17 horas, una cabalgata que saldría del patio Matero, que se encuentra al frente de los silos municipales, ¿no? Ahí en el Bienvenido específicamente. Saldríamos ahí a las 5 de la tarde con todos los jinetes, los gauchos de las agrupaciones, ¿no? Departamentales que tenemos. También tenemos una agrupación que viene invitada, ¿no? Que se quiso sumar, no quería estar presente, ¿no? Viene de la ciudad capital, de la ruta 38, viene a la agrupación. Estamos contando con la presencia de ellos, ya confirmada, donde llegaremos al anfiteatro Tilo Romero y tendremos una gran fiesta de destrezas gauchas, ¿no? Para que todo el pueblo pueda ver y que esto de la tradición no se pierda. Bueno, Fabián, ¿van a venir por la ruta 75 hacia el anfiteatro o lo van a hacer por la avenida principal? Estamos planeando hacerlo por la avenida principal hasta calle Los Maestros y de ahí encaminar al predio, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablamos de las destrezas que sabemos que son muchas, por supuesto. No sé, vos nos puedes comentar algunas, por ejemplo, que cuáles van a ser los juegos. Sí, tenemos varios juegos, ¿no? Que son cosas que siempre se hizo en el rubro del campo, ¿no? Sí. Sería juego los tachos, juego el cuero, sería casi el mismo evento que hicimos para el 25 de mayo, ¿no? No queríamos dejar pasado esta fecha, ¿no? Como el día de la tradición, si bien se nos atrasó por compromisos que tenían otras agrupaciones que viajaron a compartir con otras agrupaciones de otros departamentos. Uh-huh. Por eso decidimos pasarlo a esta fecha. Bueno, va a haber premio, me imagino, ¿no? Premio, sí, sí. Y show musical también. Sí, así es, Jorge. Vamos a estar presos. Cada juego va a tener su representante de agrupación, ¿no? Los cuales serán premiados con dinero en efectivo, ¿no es cierto? El monto será manejado ahí gracias a la gestión del señor intendente. Cada agrupación tiene que hacer presente. Tenemos varios juegos. Hoy agregamos un juego más ya de lo que hicimos, que, bueno, idea de los muchachos ahí de la cuadrilla, que siempre nos están dando una mano y siempre están al pie del cañón, que querían hacer unas carreras de burro, un rally, como bien le dice. Y no tuvimos la idea, los chicos tuvieron la idea de hacer un burródromo, ¿no? Ajá. Que sería como un óvalo, el óvalo de la quebrada, donde van a correr las motos, nada más que sería con burro. Va a ser un lindo espectáculo, ¿no? Esperemos que los chicos de las agrupaciones puedan participar todos, ¿no? Para que sea un lindo evento, ¿no? Bueno, Fabián, sabemos que esta entrada es libre y gratuita, ¿no? Pero te preguntamos porque nos va a llevar varias horas, pero estoy escuchando, ¿hay posibilidad de consumir algo, comprar algo para comer, tomar, o hay que llevar desde la casa? Sí. Y contaremos con los buffets, ¿no? Donde uh-huh. tendremos para la venta de empanada, de choripán, de bebida uh-huh. fresca,
también a la gente. Va a haber tribuna, tan como fue para el 25 de mayo, toda la gente en las tribunas. Bueno, ahora también abrimos el otro espacio, digamos, más al este, digamos, sí, en el predio, para que la gente pueda llevar su reposera, su silla, y esté más cerca y pueda estar más cómoda, ¿no? Si bien es el único espacio que hoy tenemos acá en la villa, ¿no? Bueno, no sé si me quiere nombrar a algunos artistas o si es alguna sorpresa eso, porque van a cantar. Sí, Jorge, tenemos varios artistas locales, más que todo, ¿no? Tenemos el show de Tiziana García, uh-huh, Leo Valdés, A Pura Fiesta. Artistas invitados los tenemos Abigail Granillo y el mancerito Martín Reynoso. Bueno, ahí estaba Fabián Herrera, ¿no? Hablándonos de toda esta linda actividad, trabajar en conjunto, obviamente, más allá de la dirección de producción, con todo el apoyo de nuestro municipio, desde luego, con la cabalgata desde la hora que indique, de la hora 17 en adelante, con esa agrupación de Ruta 38 que llegan desde Capital, y bueno, y con todas las agrupaciones camperas de acá del departamento, y bueno, ¿por qué no? Se pueden sumar también gente de la costa, ¿cierto? Sabemos que hay una buena relación, una buena amistad con los hermanos costeños para participar de todo este importante evento. El show musical, sorteos con premios de dinero en efectivo. Mire, yo el programa no lo tengo acá, ellos lo estaban armando, lo estaban confeccionando en el momento de la nota. Le digo porque muchas veces sobre el pucho, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Por ahí se modifica algo. Capaz que de repente, no sé, no puede venir el mancerito, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, se busca otro o se agrega alguien más. Por eso no lo estoy leyendo en este momento acá, ¿no? De todas maneras, le digo, es algo imperdible, seguramente. Creo que todos vamos a querer estar, aunque sea unos minutitos. Bueno, yo trabajo el sábado en la noche, pero de todas maneras, respecto al programa, este día sábado, yo como lo hago a la mañana, o sea, a la hora después del programa de Marco Manía, seguramente ahí voy a tener el programa y ya le voy a decir con más detalle, ¿no? Qué iban a ser todos los artistas que iban a estar, y después el juego del embolsado. Jorgito, creo que es el algo así como el chancho jabonado, ¿no? ¿Se puede ser así? ¿Ah? O el cerdo jabonado. O te dicen el cuchi, que es lo mismo, ¿no? Cabalí, chancho, marrano, porcino, cuchi, cochinito, jabonado. Así que para todos aquellos que quieran participar y pasar la de 10. Y después yo le pregunto por el tema de la comida, porque esto es importante. Uno no sabe si se irán a vender algo. Sí, van a vender choripán, empanada, bueno, bebida, obviamente, ¿cierto? Así que, bueno, salimos de casa livianito, eso sí, con unos pesitos en el bolsillo, ¿no? Para poder consumir y pasar seguramente un festejo por la tradición inolvidable, ¿no? Y el burródromo, Jorge, el burródromo, que primera vez que escucho ese término, le digo, acá en San Agasta, al mejor estilo del óvalo de la quebrada, dice Chamí, con todo cariño, como lo conocemos a Fabián, ¿no? Así que bueno, va a ser, mire, de alquilar balcones, señores, a no faltar, Bueno, vamos a cambiar el ángulo de la información y vamos a ir al día de ayer, es decir, así, por el día de la militancia. Desde nuestro partido juchalista, se cursaron invitaciones para compañeros y compañeras para estar prácticamente en una charla tipo taller, donde cada uno iba dejando su mensaje, iba exponiendo respecto a la vida del general Perón, todo aquello que, ya sea por la historia, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos leído, todo aquello de lo cual tenemos algo de conocimiento, ¿no? No ha sido mi caso, no he sido orador en esta oportunidad. He escuchado a los demás, he grabado, pero por sobre todas las cosas he tomado la palabra del intendente municipal Federico Esbiroli, quien desde ya, desde las afueras, obviamente, de lo que es el Partido Juchalista, frente a nuestra cámara decía lo siguiente. La
verdad que muy, muy lindo, muy importante, muy interesante. Un día muy importante y muy caro los sentimientos peronistas, los sentimientos justicialistas, nosotros los que llevamos adentro, los que lo mamamos, los que queremos realmente y practicamos la justicia social día a día. Lo decía recién ahí adentro en la reunión, qué importante que es valorar esto, que es darle la importancia que realmente se merece. Uno muchas veces lo hace día a día, lo hace permanentemente, practicamos la justicia social, estamos pendientes del quien más necesita, estamos trabajando para que podamos dar solución y muchas veces lo hacemos inconscientemente y creo que eso es porque lo llevamos adentro. Y eso es lo importante que tenemos que contagiar. Tenemos algo que es muy importante, que es la unidad de nuestro departamento, la unidad de nuestro pueblo, la unidad y las ganas de querer progresar. Y creo que las ganas de progresar las tenemos que tener todos, los sueños los tenemos que tener todos, pero tenemos que tener un trabajo en conjunto, un trabajo que realmente nos una para poder lograrlo. Y se va llevando adelante, solamente que tenemos que tener esa fuerza, ese empujón. Llevamos desde el año 83, ¿no es cierto?, la democracia y hemos tenido un gobierno peronista en el departamento de San Agasta de toda la vida, ¿no?, de toda la democracia, en la nación no. Y nosotros hacemos la comparación de cuando tenemos un partido, un gobierno justicialista, un gobierno peronista que nos gobierna, cómo nos da hasta esa tranquilidad. Por eso muchas veces creo que eso nos transforma hasta la comodidad de estar bien con las necesidades. Porque sabemos que los gobiernos radicales, con el respeto que se merecen, pero con otras ideologías, o los neoliberales, que realmente vinieron y en sus momentos y con políticas y acciones destruyeron muchas cosas, ¿no? Como simplemente, por ejemplo, en el 2017 la fábrica Puma, con una adhesión política a la nación, tuvieron que cerrar y nuestro departamento fue perjudicado. El parate de la obra, ¿no es cierto?, hacia Chilecito, la reducción del personal y la obra de las padercitas, de la ruta, la decisión política de no hacer viviendas en el departamento, y creo que eso lo hemos transformado, y hoy lo hemos transformado para bien, obras que realmente se están haciendo, políticas de estados donde estamos presentes, viviendas donde se están construyendo y se están entregando, y creo que ese es el trabajo del militante, del peronista, que está permanentemente, porque militamos con el vecino, militamos con los gobernantes, militamos realmente con los compañeros de trabajo, y militamos para generar, ¿no es cierto?, oportunidades para nuestra gente, para nuestros compañeros y para todo el departamento, porque somos un departamento con muchas ganas de progresar, que lo venimos haciendo. Y hoy, porque haya empresas trabajando en nuestro departamento que generan mano de obra para nuestros hijos, nuestros hermanos, parientes, eso es lo importante, porque una decisión política del partido justicialista, de un gobierno justicialista, de un gobierno peronista, ha decidido que esas obras se hagan, y esas obras se hacen y toman mano de obra de nuestro pueblo, donde nuestros sanagasteños pueden llevar el sueldo a su casa y poder criar a sus hijos, darle lo mejor, poder vivir una vida un poquito mejor. Por eso es el sueño donde queremos militar para que realmente San Agasta crezca entre todas y todos para que tengamos mejores, ¿no es cierto?, nuestra vida y podamos cumplir nuestro sueño. Bueno, el intendente municipal, ¿no?, Federico Esbiroli, hablar de este momento, de esta reunión, de cómo hay que seguir trabajando en memoria, obviamente, a nuestro líder, al general Juan Domingo Perón, a Eva también, a Eva María Duarte, que ha sido una pionera, digamos así. Perón ha sido un buen presidente, pero porque tenía también, hay que decirlo, reconocerlo como peronista, el gran acompañamiento de una gran mujer, como ha sido la recordada Evita, ¿no? Y que más allá de toda su política social, más allá de todo lo que es de público conocimiento a nivel mundial, inclusive, de esta doctrina de lo que es el peronismo, somos quienes debemos seguir levantando en alto estas banderas, le digo, desde nuestro partido, como así también las del federalismo, porque la política de él se asemejaba a esto también, al federalismo, con la participación del interior, con que todo el mundo viva bien, que entendamos de que somos una sola nación y un solo continente, ¿no? La lucha por la confraternidad de Latinoamérica, así como fue O'Higgins, San Martín, Bolívar, bueno, Perón, que era militar, también esto hay que decirlo, ¿no? Más allá
de aquellas contiendas dentro de las mismas internas militares, con Fassel, por ejemplo, hasta que él puede conseguir, este hombre nacido en Roque Pérez, algunos dicen que es de Lobos, del general Perón, y la de Roque Pérez, que es esa zona ahí de Lobos, le digo, llegar y poder ser el presidente de la nación, le digo, y trabajar con esta política que hoy en día perdura. Pero también una cosa que hay que decirla, nosotros, para seguir levantando las banderas del peronismo, nosotros tenemos que ser peronistas siempre, ¿no? Digo esto porque anoche también ha llamado la atención, no hemos sido muchos en la sede, ¿no? Y particularmente los jóvenes. Tendrán sus razones, sus motivos, que trabajan, que estudian, lo que quieran decir, ¿no? Pero uno siempre espera la participación de todos, particularmente los más jóvenes, porque los jóvenes son el presente y son el futuro, no tan solamente de la patria, sino también del peronismo, del federalismo, ¿no? O de la ideología que tengan de última, ¿no? Así que bueno, esperemos, ¿no? Seguir trabajando juntos, unidos, porque de esa manera podremos triunfar, si lo hacemos entre todos. Más allá de las internas que pueda haber en nuestro partido, que sabemos que somos tan fuertes, tan potentes, que prácticamente en los últimos tiempos, y lo digo con mucho respeto, le digo, ya no son esas contiendas entre peronistas y radicales como era en la década de los 80, la década de los 90, hasta que Carlos Menem fue presidente, después prácticamente fue en decadencia, digamos, radicalismo, mucha gente que venía de familias radicales optaron por trabajar para el peronismo, justicialismo, y les digo, hoy en día prácticamente las internas, las luchas es entre peronistas, pero eso no nos tiene que dividir. Podemos tener cada uno su postura, pero debemos ser respetuosos al momento, particularmente en tiempo de elecciones. Sabemos que estamos próximos, las elecciones, estamos a menos de un año de la próxima elección, ¿no? Así que bueno, a ponernos las pilas, compañeros y compañeras. Quiero mandar un saludo de cumpleaños, Jorgito, ya estamos cerrando el programa. Quiero mandarle un saludo de cumpleaños a una de mis tantas comadres que tengo acá en el departamento, que es mi comadre Yolanda, en la comadre Yola, Mercado, Yolanda Mercado, ahí en el barrio de Las Pampas, que lo cumpla muy, muy feliz. Sé que tuvo por ahí unos problemitas de salud, así, ¿no? Pero bueno, hay que tener fe en Dios, en la Virgen, y pedirle que nos siga dando vida, que es lo más importante seguramente, ¿no? Ahora sí, pedirle a Dios, ya que lo estamos nombrando, que derrame bendición sobre cada uno de nosotros, que tratemos de hacer, como le digo, las cosas un poco mejor. Así que bueno, y que tengamos un feliz fin de semana. Si bien es cierto, vamos a estar este día sábado, después del programa de Marcos Guzmán, Marcomanía, acá con el resumen semanal, pero sí ya pensando, lógicamente, en las actividades que vamos a tener, señores, para el fin de semana y para la semana que se inicia el día domingo, como todos sabemos, por ejemplo, con el fútbol. Y tengo entendido que hay unas carreras de tipo mountain bike, no, pero bueno, eso ya es de medio de carácter privado, y será así, por eso no tengo mucha información, ¿no? Ahora sí, con mi vieja y célebre frase, nos vamos, chao, gracias, hasta siempre.